Universidad Ricardo Palva de la promoción Julio Ramón Ribeiro de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas y el día de hoy es nuestra graduación. Estamos muy emocionados y queremos invitarlos a ver las previas. Estamos muy felices el día de hoy. Al fin nos vamos a graduar todas juntas. ¿Tú qué crees, Ana? Contenta, emocionadísima por poder compartir ese momento con todas ustedes y felices porque cumplimos un paso más, un logro más. Contentas, a disfrutar. Estamos muy emocionadas de estar aquí. En realidad, estamos un poco tristes porque ya no nos vamos a ver con tanta frecuencia, pero creo que es un momento muy especial para todos y queremos compartirlo con nuestros familiares y amigos más cercanos. Bueno, el día de hoy todos nos sentimos con sentimientos encontrados, felices de haber culminado por fin la universidad y también un poco tristes porque ya no nos vamos a ver tan a menudo. Pero todos estos recuerdos de estos 5 años van a permanecer en nuestros corazones. ¡Que viva la carrera de traducción e interpretación! ¡Que viva! Hola, soy Gabriela León y quiero agradecerle a todos por venir el día de hoy a compartir con nosotros esta ceremonia tan especial. En realidad quiero mucho a todos mis compañeros y hemos compartido muchos momentos muy bonitos, otros muy estresantes en algunos cursos, pero creo que dentro de todo, en todos estos años nos hemos conocido bastante mejor y hemos podido llegar a formar una amistad que será para toda la vida. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestros padres y a los profesores por haber hecho de estos 5 años toda una experiencia. Gracias al departamento de chino porque nos fuimos a China y hemos vivido grandes momentos allá, por nuestro viaje a Cusco y gracias al profesor Peña por pasarnos el curso. Siempre en el corazón. A profesor Rafael también. Muy feliz por la graduación de nuestra hija Claudia del Rosario Cisnero Menacho. Todas las bendiciones para ella en este inicio de su carrera. Felicito a mi hija querida Mabel Natalie Salazar Bellag por haber cumplido su deseo más grande de ser intérprete y traductora. Estas fueron las previas, las fotos, las entrevistas, los videos. A continuación viene el mejor momento, nuestra graduación. Juan y Tatia. De
Daddy drove the wheels off a flatbed Ford Flies, found a hole in the old screen door. Granny said the dress that my sister wore to church wasn't long enough. Mama poured grease in a Crisco can, put 100,000 miles on a Sears box fan. Uncle Joe put tobacco on my hand where them yellow jackets tore me up. And I ain't making this up. Oh, you think I'm talking crazy in a different language you might not understand. Oh, that's all right. That's just the kind of life that made me who I am. Just taking my mind on a visit back in time, cause I miss it. You wouldn't know to love it like I love it unless you lived it. And I lived it. Granddaddy smoked Salems with the windows up, drove me around in the back of that truck. We drank from the hose and spit in the cup. We all survived somehow. Them old Duke boys were flattening the hills. Hollywood was fake, wrestling was real. Wouldn't dream of spending that $2 bill from pushing a lawnmower around. I'd go back there right now. Oh, you think I'm talking crazy in a different language you might not understand. Demostrémosle a la vida que no nos puede tumbar fácilmente. Sigamos adelante con nuestras metas que ya enmarcan nuestros propios límites. Gracias a quienes nos guiaron en el camino, ustedes profesores, y a quienes nos tendieron una mano cuando los necesitábamos, amigos y familiares. Gracias por compartir esta importante noche con nosotros. Terminamos una gran etapa y empezamos una nueva. Salud. Gracias a todos por el apoyo que me han podido dar durante estos 5 años, bueno, 6 en realidad. Aprecio a todos, de verdad, por el apoyo que me han dado, directa o indirectamente. De verdad, a lo largo de estos años he podido crecer y madurar gracias al apoyo de todos ustedes y sus consejos. Agradezco por tener a estos padres, esta familia maravillosa que siempre me apoyan incondicionalmente y por su gran apoyo y ejemplo. Asimismo, también muchísimas gracias a mis profesores, a quienes estimo demasiado por todas las enseñanzas que me han inculcado durante estos 5 años.